El grupo Menudo nace en 1977 por idea del joven puertorriqueño Edgardo Díaz. Buscando nuevos horizontes, Edgardo decide dejar Puerto Rico y se va a España a estudiar. Es allí donde tiene su primer contacto con el mundo del espectáculo. Trabajo con el grupo La Pandilla, trabajo en la formación de un segundo grupo, o sea, había existido un primer grupo y yo me envuelvo en el proyecto de reorganizar este grupo. Esto fue para mí como la base, o sea, para Menudo, porque entendí que un grupo que había existido ya podía continuar. Consciente del éxito que el concepto podría generar y de la gran oportunidad de mercado que representaba, Díaz asume el reto de crear un conjunto musical con niños puertorriqueños. Mi papá es primo de Edgardo y en una fiesta, en el aniversario de mis abuelos, él estaba compartiendo y mi mamá le dijo que tenía un hijo que cantaba, que no soy yo, es mi hermano. Entonces, le dijo, sí, qué chévere, pues estamos pensando hacer un grupo. Y lo llamó para audicionarlo. Cuando lo van a audicionar, pues nada, yo tenía 9 años en aquel momento. Y yo fui para ver cómo era, nunca había estado en esa experiencia. Los hermanos Meléndez, Ricky, Oscar y Carlos, junto a los hermanos Nefti y Fernando Salaberry, hijos de un amigo de Edgardo, formaron el primer grupo Menudo. Lo que comenzó como un juego para estos chicos se convertiría en la base de uno de los fenómenos musicales más importantes en América y el mundo. Era la diversión de los fines de semana. Básicamente nos dedicamos al grupo los fines de semana. Durante la semana íbamos a la escuela regularmente. El 25 de noviembre de 1977, el pueblo de Juncos presenció la primera actuación pública de Menudo con motivo de las fiestas patronales. En Puerto Rico nada más hay 72 fiestas patronales, entonces él eso lo aprovechó porque tenía esa tarima para poder mercadear. Poco a poco, Menudo empieza a acoplarse y Edgardo Díaz decide grabar, de forma independiente, la primera producción discográfica del quinteto llamada Menudo. Crea su propio sello disquero, Padosa. 1979 se convertiría en un año trascendental. Aparecen por primera vez en la televisión puertorriqueña en el programa Noche de Gala, producido por Paquito Cordero y transmitido por el Canal 2. Empezamos un programa llamado La Gente Joven de Menudo, que luego se convirtió en Menudo Manía. Este programa estuvo 7 años en el aire. Todos los sábados, durante media hora, cantaban y actuaban para las niñas que fielmente los seguían y les abrieron sus corazones para siempre. El fenómeno ya era indetenible. ¡Oh! ¡Oh! Este Santa Claus me tiene algo raro, yo no sé. Está rarito este Santa Claus, qué chiquito. Como que me parece que está Ricky. ¡Ricky! A finales de 1979 ocurre un hecho que caracterizó al grupo durante toda su historia. Nefti Salaberry cumple 15 años y debe ser sustituido. Un chico llamado René Farray se convirtió en el primero de una larga lista de nuevos miembros que engrosaron las filas de la agrupación con un solo objetivo: mantener siempre joven la imagen del grupo, como un retrato de Dorian Gray adolescente. Menudo encara la década de los 80 con 2 nuevos integrantes, un rubio de nombre Xavier y Johnny, el romántico del grupo. Me audicionaron con un disco de La Pandilla, un grupo de hace muchos años. Después entramos a los ensayos de baile y... Luego de conquistar tierras boricuas, Oscar, René, Johnny, Xavier y Ricky formarían la primera gran generación exitosa del grupo. A continuación, Venezuela le abre las puertas a un fenómeno que desata una fiebre incontrolable y que empieza a cobrarle un alto precio a cada integrante. Anhelaba lo contrario, anhelaba un poquito... ser anónimo. Y más adelante, la fórmula de la eterna juventud amenaza con destruir al grupo. Lo que sentí yo y sintieron muchas fanáticas es que Menudo iba a acabar. En 1980, Menudo visita Venezuela por primera vez. Yo vine a una reunión y estuve aquí miércoles a viernes. Dejé el material y el lunes estaba ya de regreso con el grupo y ya había discos listos. Necesitábamos aprovechar que los estudiantes estaban en clase y de esa manera eso nos permitía
que la promoción que se iba a hacer fuera comentada rápidamente en las escuelas. Ya la primera semana que ellos vienen, que comienzan en una banda horaria muy temprano, no de prime time, no la más importante del programa, nos dimos cuenta que ellos habían tenido un gran impacto en el público y que la gente quería seguirlos viendo. En menos de un mes, estos cinco niños boricuas, con su propuesta pop, cargada de letras empalagosas y sencillas, cumplieron con su misión, despertar identificación y emoción entre las jóvenes. Este fenómeno inexplicable fue bautizado por los medios como una fiebre llamada menuditis. Se ha acompañado de una gran histeria, casi incontrolable, porque es el momento en que los ves y lo que te provoca es gritar y gritar y gritar sus nombres, gritar y cantar con ellos. En el 81, su disco titulado Menudo originó uno de sus éxitos, Fuego. Quiero Ser fue uno de sus discos más exitosos. El tema Súbete a mi moto provocó en Colombia un aumento en las ventas de motoras entre adolescentes. Súbete a mi moto, ella guardará el secreto de dos de los dos. El éxito fue llevado a la pantalla chica en la miniserie Quiero Ser. Ay, pero dígale ya, profe, que no tiene intención. Además, del tipo este no se puede esperar nada bueno. Vengo porque quiero contratarlos como artistas exclusivos para un programa de televisión. La idea era sencillísima porque era prácticamente unos muchachos de una escuelita, de un colegio, ¿verdad?, que querían tener un grupo de canto. Ellos le habían dado sus escenas el día anterior y ellos llegaban con su letra aprendida. Claro, había que trabajar con ellos en ese momento por el hecho de que ellos no eran actores. Porque además la idea es que fueran ellos, no que representaran personajes. En el 82, su siguiente disco, Es por Amor, daría el nombre a su segunda miniserie. Luego saltarían a la pantalla grande. La menuditis que corría incontrolable invadía el cine. La película la filmamos prácticamente cerrando las habitaciones de los hoteles porque no podíamos salir a los pasillos porque aparecían muchachas por todas partes que salían de los ascensores, de los ductos de aire acondicionado, de todas partes aparecían niñitas, ¿no? Pero fuimos improvisando como fuimos pudiendo para contar ese guión. No es que eran niñas nada más de la edad de ellos, ni de, o sea, la edad de ellos. Es que yo vi señoras ya mayores, que lloraban por los niños. Perú, México, Colombia, Ecuador, Guatemala, Argentina fueron contagiados por la fiebre de Menudo. El quinteto boricua copó sus más grandes teatros y estadios y las taquillas reventaron al compás de su música y los gritos de sus fans. Los desmayos y la histeria completarían el repertorio, a veces con consecuencias fatales. Lamentablemente, Menudo tiene muchas muertes en las costillas. O sea, porque su show, no por culpa de ellos, sino por culpa de los empresarios. Entonces, Edgardo vio que tenía que tener mucho más cuidado con el empresario, porque a veces era una salida solamente para 100.000 personas. La fama de Menudo vendría acompañada no solo de éxitos y reconocimientos, sino también de un cambio radical en la vida de sus integrantes. Los cuartos de hotel se convirtieron en sus refugios, de la libertad perdida por la furia de sus fans. Anhelaba lo contrario, anhelaba un poquito ser anónimo, hacer las filas como todo el mundo y que te tratara un poquito normal. Ni siquiera podían bajar a desayunar, almorzar o cenar en los restaurantes de los hoteles. Las agotadoras giras y compromisos alejaron a los chicos de sus familiares por largas temporadas. Los afectos y las ausencias fueron compensados por una relación fraternal entre ellos. Era difícil, ¿no? Como cualquier muchachito joven, ¿no? Pero a la misma vez éramos cinco que estábamos en el mismo lugar, ¿no? Por lo tanto, pues nos divertíamos y hacíamos lo mejor que podíamos. Y a veces nos sentíamos pero desesperados por llegar a nuestra casa ya. Cualquier cosa, cualquier excusa era válida para volver a casa. Y por supuesto, las travesuras de adolescentes no se hicieron esperar. Al que entraba nuevo, le quitábamos la ropa y lo tirábamos al pasillo del hotel y se quedaba sin ropa en medio del pasillo. Se fundaron clubes de fans en varios países. Ser fan de Menudo significaba no solo cantar sus canciones y memorizar sus bailes, sino coleccionar todos los artículos de mercadeo que aparecieran. Desde las revistas, que era así como que lo básico, los discos,
llaveros, chapitas, correas, franelas. Los zapatos de menudo llegaron a salir también. También tenía los zapatos de menudo. Cintillos. Incluso en el colegio nos sentábamos todos un grupito y hacíamos zarcillos con la M de menudo, así en cartulina, y luego nos pegábamos. Cuando Historias Verdaderas regrese, el hermano mayor es reemplazado y con su partida, el éxito del grupo parece acompañarlo. Ricky para nosotros era como el pilar, era el muchacho que siempre, pues todos lo seguíamos, ¿no? Y más adelante, el escándalo sacude al mundo perfecto de menudo. Ver cómo se destruye el grupo, sentir la vergüenza, o sea, yo soy menudo y estoy en menudo y pasa esto. Menudo se había convertido en una fiebre que contagiaba a toda Latinoamérica. Millones de jovencitas sucumbían ante los encantos e insinuantes movimientos de estos chicos que renunciaron a su libertad para convertirse en ídolos. Ahora afrontaban un nuevo reto, conquistar el mercado latino en Estados Unidos. Nueva York, ciudad cosmopolita y acostumbrada a los éxitos, sería el lugar que recibiría a un torbellino de fans que esperaba al quinteto. Moments ago, Kennedy Airport was jammed with young fans trying to catch a glimpse of the five-member rock sensation Menudo. Bigger than the Beatles. Arrived this afternoon at Kennedy Airport. It was certainly a madhouse over there. En 1983, los diarios locales reseñaron su consagración en el Madison Square Garden. Decidió no tener el éxito que podía tener en aquel momento cualquier artista, que era hacer un show en un teatro o, de una manera normal, pero no el fenómeno que se convirtió. Gracias a la motivación y necesidad que generó Menudo, las casas disqueras lanzaron en toda América grupos que imitaban la fórmula exitosa. Le dimos la oportunidad a mucho talento desde distintos países a nacer, porque cuando nosotros salimos no existía música para ese target que nosotros llevábamos, que era de 10 a 16 años. Entonces Edgardo ahí puso el botón en donde era, y eso siguió pues moviendo a todo el mundo. En 1984, Ricky Meléndez, el integrante más antiguo, tiene que abandonar el grupo. Después de 7 años como miembro, le toca el turno al hermano mayor. Habían otros integrantes que entraban al grupo y ya el grupo era famoso. Ya ellos como que no formaste parte del trabajo que tomó formarlo. Por eso es que uno le toma tanto cariño al grupo, porque uno ve, estás en el grupo desde el comienzo y ves el trabajo que le tomó a todo el mundo llegar hasta donde estuvo. Y Ricky para nosotros era como el pilar, era el muchacho que siempre, pues todos lo seguíamos, ¿no? Era el más viejo de todos nosotros, aunque era más o menos de la misma edad, ¿no? Nos llevamos meses nosotros, pero era el más tiempo que tenía en el grupo y era como que, ¡ah, Ricky! Puerto Rico y toda Latinoamérica se unió en una sola voz para despedir al ídolo, Ricky. De acuerdo que todo el mundo empezó a llorar. Y yo no podía aguantar que todo el mundo estaba llorando. Terminé yo llorando y decía, ¿por qué yo estoy llorando si ya salió este de aquí? ¿Por qué está llorando si le regalaron un Porsche, le regalaron un carro, le regalaron 20 cosas, a mí me regalaron un CD player? No entendí nunca. Lo que sentí yo y sintieron muchas fanáticas es que Menudo iba a acabar. Era así como un golpe muy fuerte. Además que ya no quedaba nadie del grupo inicial y tú decías, estos que vienen nuevos serán capaces de sostener todo lo que implica la maquinaria de Menudo y de llevar la menuditis de verdad por todo el mundo. El suceso Menudo, lejos de disminuir, seguía en aumento. En el 84, una nueva generación había nacido. Charlie, Ray, Roy, Robbie y el carismático Ricky Martin conquistarían mercados no explorados. Con su disco Reaching Out, Menudo abrió las puertas del competido mercado anglo y logró un verdadero crossover. El tema If You're Not Here fue un suceso. Medio impreso que no los reseñara. Con su aparición en los premios Grammy junto a Michael Jackson, tuvieron acceso a estrellas musicales de la época. Los grandes shows de la televisión americana les abrieron sus puertas. Yeah,
son nombrados embajadores internacionales de la juventud por la UNICEF y encabezan campañas en contra de la droga y la deserción escolar. Agua. Mercados tan diferentes como Brasil, Italia, Filipinas y Hawái no encontraron cura a un virus que venía de Puerto Rico y que llamaban menudo. En Brasil reunimos en el estadio Rumbi de la ciudad de Sao Paulo 200.000 personas en una noche. Fueron 20 ciudades de Brasil, para un total de 1.5 millones de personas. Meu Menudo se había consolidado como el embajador más importante de Puerto Rico en el mundo. Tenían todo a sus pies, fama, fortuna y adoración. El proceso de selección de un nuevo miembro era muy exigente. Pertenecer a Menudo se había convertido en el sueño de todos los niños de Puerto Rico y de sus padres. Eran edades muy difíciles porque muchos de ellos podrían tener el deseo y sus padres no querían, o viceversa, sus padres querían y ellos no querían. O sea, nosotros hemos tenido... Hemos audicionado niños que yo les decía canta y no cantaban, no abrían la boca y yo les decía, pero ¿por qué tú quieres estar en el grupo? Y me dice, no. ¿Y por qué estás aquí? Y dice, porque mi mamá quería que viniera. La selección de un nuevo integrante era una cosa terrible. Toda la prensa estaba detrás de Edgardo. Yo llamaba constantemente, me aparecía en las oficinas sin avisar para ver quién era el nuevo. A veces cuando Edgardo seleccionaba un niño, lo había visto en 4 selecciones 5 años anteriores. O sea, y entonces dice, ven el año que viene. Y los niños seguían ahí. Rara la vez que Menudo no tenía quién iba a suplantar a quién. Porque esa fue la fórmula del éxito. A continuación, la droga penetra en la fábula de ilusión. Esa noticia... que fue horrible, de verdad, horrible. Y más adelante sigue el torbellino indetenible de conflictos. Realmente no fue por dinero, más bien digamos por condición de trabajo. Se decide alargar el tiempo de permanencia de los integrantes hasta los 18 años. Menudo presentaba una imagen y contenidos más maduros que seguían enloqueciendo a miles de niñas y mujeres. En 1987, gracias al éxito obtenido en Argentina, Menudo protagoniza la novela Por Siempre Amigos. Allí, Edgardo Díaz recibiría una influencia que marcaría un cambio radical en el estilo del quinteto. Argentina ha sido un país muy que ha tenido el rock nacional muy fuerte por muchísimos años. Entonces, nosotros estuvimos allá 6 meses y decidí hacer un disco orientado mayormente hacia una música más rock. Luego de varios cambios de integrantes, en 1988 surgiría la tercera generación exitosa del grupo con un estilo rock orientado a los jóvenes. Ricky Martin, Sergio, Rubén, Robert y Angelo cambiaron los colores pasteles y jeans nevados por otros rotos, chaquetas de cuero, botas, largas melenas y el símbolo de la paz como emblema de la agrupación. Logramos reunir inclusive cantidad, por primera vez, cantidad de varones que iban a los shows. Iban siempre con las novias, ¿no?, de excusas, pero era porque se identificaban más con la música que estábamos haciendo. Esta generación distaba mucho de la que conquistó a las niñas a principios de los años 80. Al extender el límite de permanencia, se dejaba claro que ya no se trataba solo de niños, sino de adolescentes. Nada que ver con la imagen inocente de los primeros tiempos. O sea, ese momento de rebeldía en que no quiere ser igual a los demás y aparecen ellos con esta imagen dura, rockera, entonces es perfecto, es como que ha llegado por lo que tanto clamabas. Luego de 12 años de existencia, la fórmula renovada funcionaba. En el 88, el disco Sombras y Figuras, con sus éxitos Gafas Oscuras y Niña Luna, los consagra con varios premios. Pero para alcanzar el éxito, se debía asumir gran responsabilidad y sacrificar muchas cosas. Normal en gira, levántate a las 5 o 6 de la mañana, que nos vamos a agarrar un avión, llegar a comer, llegar a una conferencia de prensa, vamos a hacer soundcheck en el escenario, vamos a ver el sitio. Era muy difícil, pero era muy divertido. Y yo estoy seguro que a todos los que han pasado por Menudo, de una manera u otra, 100%, tu vida 100% cambia.
En 1989, Ricky Martin debe ser sustituido. En su lugar entra Rawi, un joven de apenas 12 años que debe enfrentar una dura prueba ante la fanaticada. No fue muy fácil, Ricky siempre fue muy querido y al principio la adaptación no, de verdad no fue tan fácil, las fanáticas estaban un poquito no escépticas con el nuevo muchacho. En el 89 graban el álbum titulado Los Últimos Héroes, que origina la tercera miniserie del grupo. Fue algo muy, muy, muy entretenido y muy diferente. O sea, a menudo no solo estaba en la música, sino también pues en lo que era la actuación. Yo recuerdo que muchas de las extras eran fans. Entonces se creaba una especie de histeria colectiva porque aunque los extras los tenían relativamente apartados, llegaba un momento en que cruzaban la frontera, ¿no? En esta producción nace un romance juvenil entre Rawi, el menor de los menudos, y una de las actrices del elenco. Y Eric y Rawi empezaron con un romance en el que yo fui Celestina, ¿no? Recuerdo momentos en los que yo servía de mediadora entre donde nos encontramos, porque tenían ciertas normas ellos. Ellos hasta cierta hora no podían salir, sobre todo los más pequeños. Así que, ¿dónde iremos hoy? Bueno, yo no sé a dónde iremos hoy, pero contigo voy a donde sea. Los hoteles eran literalmente copados y destrozados por las fans que solo querían ver a sus ídolos. Las niñas estaban allí al frente, 2 y 3 días, comían allí y cuando salían se oían los gritos. Y era uno de los menudos que salía, se trepaba en la azotea y hacía así con la camisa y las muchachas gritaban. Entonces corría para el cuarto y siempre había uno de los menudos que era como un ratoncito que iba hacia sus maldades. Eso fue, yo creo que récord. Nosotros fuimos a 5 hoteles. Y nos votaron. ¿Ustedes son menudos? No, no, no. Ustedes no pueden quedarse aquí. Así, ¿pero por qué? Porque ya habían roto como 3 lobbies. Pero este éxito incontrolable se vería manchado. En noviembre de 1990, el mundo entero se estremecía con la noticia. En el aeropuerto de Miami, los medios registraron la detención de Sergio, de 18 años, y Rubén, de 16. Los perros sabuesos de la policía detectaron 2 onzas de marihuana en sus bolsillos. Yo personalmente les tengo un cariño increíble y creo que somos humanos, todos tenemos derecho a errar y ellos se equivocaron y cometieron errores. Y es triste cómo pagaron ellos, pero pagamos nosotros, pagó todo el mundo. Según informara a la prensa, Sergio fue trasladado a una prisión local y a las pocas horas liberado tras cancelar una fianza de $1,000. Rubén, por ser menor de edad, fue internado en una institución juvenil y liberado a las pocas horas. Yo estaba ahí, fue muy triste ver cómo se destruyó el grupo, sentir la vergüenza. O sea, yo soy menudo y estoy en menudo y pasa esto. No puede ser. Los 2 jóvenes fueron automáticamente expulsados. Por primera vez, la imagen y reputación del grupo peligraba. Menudo, que era ejemplo para la juventud y encabezara campañas antidrogas, ahora sucumbía ante un flagelo social. De repente la forma en la que se vestían, que antes nos parecía simplemente normal y lo que está a la moda, ahora comenzaban a verla. Claro, es que mira cómo se visten, son unos descuidados, seguro son unos drogadictos todos. Ese contraste entre una cosa que siempre estábamos tratando de proyectar y lo que sucedió, además que sucedió de una manera muy estúpida y muy tonta, pues fue mortal. Pero esta vez, las portadas no reseñaban las conquistas del grupo, sino el triste episodio que parecía poner fin, luego de 13 años, a un fenómeno movilizador de masas y a un gran negocio. A continuación, extorsión económica y agotamiento. Una mezcla fatal. Fue porque quise, no estaba contento. Me fui. Y no me arrepentí. Por triunfos arrolladores y muy lucrativos para Menudo. En los 90, la historia se escribiría de otra manera. En 1991, la gerencia de Menudo decide integrar a 2 nuevos talentos, Edward y el venezolano Jonathan. Con estos 2 niños y Rawi, Robert y Adrián, el grupo se repone al escándalo. Fue muy representativo haber vivido esa etapa de Menudo, porque no era entrar como cualquier otro. Ok, ya tú cumpliste tu etapa, ahora vengo por ti. No, era una decisión que se tomó abruptamente. Nosotros, con la salida de ellos, pues decidimos cambiar un poco el concepto musical y nos fuimos más hacia un poco sabor latino.
Pero como en todos los procesos de cambio, la adaptación resulta difícil. Yo tenía 12 años, ellos tenían 15, 14. A lo mejor no había mucha diferencia, pero sí en intenciones. Y chocábamos un poco porque me trataban como el niño y yo quería aprender, yo quería crecer. A pesar de los esfuerzos, la llama que encendió Menudo durante tanto tiempo parecía arder a menor altura. Se rumoraba que la administración afrontaba problemas económicos y que había molestias internas en la agrupación. Edgardo llegó un momento que dijo, bueno, el dolor de cabeza era tan grande, él vio que muchas cosas, aunque tenía conocimiento cómo se podían hacer, no tenía el tiempo porque tenía que tener 5 clones. Él a la larga vendió a una compañía panameña de José Antonio Jiménez, que se llama Bedford, le vendió el nombre y todo lo que era el management a este señor. El 4 de abril de 1991, a casi 5 meses del escándalo de drogas, surge otro de mayores proporciones. 4 de los integrantes del grupo anunciaban su renuncia en una rueda de prensa. Yo en mi caso canto porque me gusta, es mi trabajo y he cantado desde niño, pero las condiciones de trabajo son bien importantes. Y cuando las condiciones de trabajo no son las mejores, no hay dinero ni nada. Tomamos la decisión de salir del grupo, pues había unas cosas que no estaban muy claras. Tal vez no nos entendimos bien los manejadores y nosotros en ese momento y me decepcioné un poco. Fue porque quise, no estaba contento. Me fui. Y no me arrepiento. Rawi, Robert, Edward y Jonathan estuvieron acompañados por sus padres y abogados. Nosotros éramos niños, o sea, nosotros no podíamos tomar una decisión concreta como la puedo tomar hoy día como adulto, ¿no? Nunca, como he dicho, fuimos a corte a hablar sobre nada de lo que se habló. Yo no fui demandado, yo no demandé a nadie. Todavía me pregunto qué hubiese pasado si hubiese sido de otra forma. Paradójicamente, el integrante que faltaba, el mexicano Adrián Olivares, quien había sido el primer miembro no puertorriqueño y precursor de la idea de renuncia, no se sumó a sus compañeros. La gerencia de Menudo lo sentó. Le hizo algunos acercamientos, posiblemente de índole monetario o de otro tipo. A lo mejor le dijo, bueno, quédate en el grupo y te vamos a convertir en la primera voz o te vamos a dar dinero. Estas son especulaciones meramente, ¿no? Y ciertamente, pues, algo tuvo que haber pasado que fue muy atractivo para Adrián y para su madre, y decidieron abdicar. 2 horas después de la renuncia, la gerencia de Menudo convocó a una rueda de prensa para dar su versión del hecho. El panameño José Antonio Jiménez, presidente de Beresford Panamá, propietaria de Menudo desde 1987. Edgardo Díaz y el abogado Orlando López negaron todas las acusaciones sobre incumplimiento de contrato y explotación. Informaban que habían decidido despedir a Edward por no pasar el periodo de adaptación y a Jonathan por no acordar sus honorarios, y ratificaron a Adrián en el grupo. En ningún momento hubo pretensiones de esa índole, jamás. Para mí ya el simple hecho de estar en Menudo era mi mayor regalo, era el pago preciado. El foro para debatir el tema fueron los medios de comunicación. El hecho de que fuese Menudo, el hecho del tipo de acusación que había en este momento, de las figuras involucradas, era una gran carta para los medios de comunicación y obviamente el tema se expuso y se sobreexpuso. El 9 de mayo de 1991 se produciría una fuerte revelación. La periodista Carmen Jouvet, conductora del programa Controversial, transmitido por el Canal 7 de Puerto Rico, realizaría una edición especial. El tema, el caso Menudo. Asistieron Roberto Sueiro, portavoz de los Menudos renunciantes, los padres del exmenudo Robbie, que se sumaron a la molestia de los otros padres por supuestas irregularidades en el manejo del grupo, y Bolívar Arellanos, quien haría denuncias inimaginadas. Bolívar Arellanos era propietario de una tienda que se llamaba Menuditis, con sede en la ciudad de Nueva York, y él alegaba que por ser propietario de esta tienda y por tener acceso al grupo, había existido en Menudo una serie de abusos de toda índole, emocionales, algún momento sexual, e incluso
se habla de droga también. Aparentemente los padres o los mismos jóvenes le narran esta historia. Él lo plasma en un documento como una especie de declaración jurada, donde esa declaración jurada es lo que da pie a toda esta serie de acusaciones. Unos días antes, Arellanos había adelantado las denuncias en una rueda de prensa en Nueva York. Aprovechaba además para anunciar el cierre de la tienda Menuditis y la liquidación de los souvenirs del grupo con un 40% de descuento. Se encendió la controversia. Arellanos fue citado a declarar. El juez determinó causa probable al argumentar el abogado acusador que los comentarios hechos por Arellanos no le constaban de propio conocimiento. Se ordenó su encarcelamiento y se fijó una fianza de $10,000. A continuación, el canto se desvanece y da paso a historias de abusos sexuales y económicos para nada menudo. Luego del escándalo desatado con la emisión del 9 de mayo del programa Controversial, la polémica seguiría. 6 días después, se realizó la segunda edición de reportajes investigativos sobre el caso Menudo. En uno de los programas, el señor Bolívar Arellano es arrestado en medio de las cámaras de televisión por la policía de Puerto Rico a raíz de una querella que pone el señor Jiménez en un cuartel de la policía. Ciertamente eso creó una consternación y obviamente apareció en la primera plana de todos los periódicos al otro día. Luego de 8 meses de juicio y esfuerzos de la defensa, Arellanos es culpado por difamación al narrar hechos que él no había presenciado. La gerencia de Menudo quedaba libre de dudas. Si él tenía conocimiento de todo eso, lo debía haber dicho en el momento. Si él pensaba y si de verdad había una preocupación genuina por nosotros y si él tenía evidencia de que había algo, pues lo debía haber dicho en el momento, no cuando tienes problemas contractuales. El debate ardería más con la tercera edición del programa Controversial. Allí los exmenudos Raymond, Ralfi, Angelo y Rubén, en compañía de algunos padres, lanzaron fuertes acusaciones sobre supuestos abusos sexuales y maltratos físicos contra algunos integrantes. El libro Menudo, el reencuentro con la verdad, de Damaris Martínez, cita textualmente testimonios de Ralfi en el show. Las denuncias de Arellanos parecían no ser tan descabelladas. Se presentó una solicitud al Departamento de Justicia con 16 firmas de padres y exmenudos. Solicitaban ordenar una investigación del caso. Además, agregan que nuestros hijos en un principio estaban renuentes a hablar producto del temor al poderío económico, a las grandes influencias y relaciones que tienen los dirigentes de esta agrupación con el gobierno de Puerto Rico. Sin embargo, ahora están dispuestos a cooperar en todo si se les trata con la mayor dignidad y sensibilidad con la que es menester atender a un niño. El 7 de junio de 1991, el Departamento de Justicia exhortó a toda persona que tenga conocimiento de que los dirigentes del grupo hayan explotado laboral o sexualmente a sus hijos, que se comunique con la oficina del fiscal. Ahora el mundo entero presenciaría los detalles del escándalo a través del famoso y polémico programa El Show de Cristina, transmitido por la cadena Univisión a millones de espectadores. Por primera vez coincidían en un foro Edgardo Díaz y exmenudos. Convirtieron un problema en una oportunidad para dejar a Menudo atrás, para iniciar una nueva etapa, para limpiar la imagen de la agrupación, donde incluso cuando el grupo surge, traen a los padres del grupo, donde los padres decían, no, yo confío en este señor y yo le estoy dando a mis hijos y por eso van a formar esta nueva agrupación, bajo la tutela de la misma persona que habían acusado anteriormente. En el caso de los jóvenes, yo creo que quizás fueron los que menos resultados positivos tuvieron de esta situación, porque ciertamente no es fácil pararte frente a un canal de televisión y decir, bueno, a mí me pasó, me trataron de o me hicieron lo que sea. Fue difícil la presión de la gente de que te miraba y te ponía un sello de que este es gay o a ti te violaron. Y cuando yo entré a la universidad fue un impacto, porque a mí hubo gente que me recibió y me dijo, ay, mira, este es el exmenudo y rápido, grandes amigos y chévere. Pero hubo gente que este es gay, te ponen un sello y te identifican de mala manera. La controversia, las acusaciones, los reclamos quedarían solo como testimonios mediáticos y noticias de primera plana. Realmente no tenían prueba y era bien simple.
no existían. No era que no, es que no existían pruebas. Carlos Díaz llegó a manifestar muy contundentemente en diferentes ocasiones, si ustedes tienen prueba de algo, llévelas al foro correcto. El foro correcto es a la justicia. Fue algo bien desafortunado, una etapa desafortunada, donde yo creo que por razones externas al grupo, personas con intereses personales, hicieron una serie de ataques basados en chismes y comentarios. Yo creo que al paso del tiempo, como yo dije en aquel entonces, estaban hablando mal de los mismos integrantes, más que hablar mal de mí, de mis socios. Yo creo que esa fue una etapa donde todas se preguntaban, ¿Menudo continúa o no continúa? No se sabe. La respuesta sería positiva. Adrián, Abel, Ashley, Alexis y Andy integraron en 1991 el nuevo grupo Menudo después de la tormenta. Pero la magia no era la misma. En 1997, Edgardo Díaz decide cambiar el nombre de la agrupación por circunstancias que no quedaron muy claras. Había muchas cosas, se dijeron muchísimas cosas. Menudo fue demandado, la compañía matriz de Menudo fue demandada en varias ocasiones por derecho de autor, por un sinnúmero de razones, por los mismos exintegrantes. Pero el detalle de qué fue exactamente lo que pasó y qué desempeño tenía el señor Jiménez en esa etapa, pues eso lo saben el señor Jiménez. Cuando Historias Verdaderas regrese, la historia después del mito, la magia del reencuentro y un velo oscuro cubre a Xavier. Luego de Menudo, la vida de los 33 chicos que construyeron su historia seguía escribiéndose. Yo estaba yéndome para México, hacer una telenovela en Televisa. Yo estoy en un grupo de merengue que se llama Grupo Caos, pero también tengo un proyecto que viene por ahí, entonces realmente yo solamente sé que estoy. Yo me dediqué en Puerto Rico a trabajar en la producción de locuciones, jingles. Tuve la oportunidad de trabajar en una película y comencé a grabar mi disco como solista. Yo me desligué por completo del mundo artístico. Estudié, hice mi bachillerato en psicología, luego aventurar el mundo, a conocerme yo como ser humano. En 1998, Ricky, Charlie, René, Johnny, Ray y Miguel deciden unirse para revivir la magia en el reencuentro. Yo creo que el reencuentro demostró que de verdad Menudo sí murió, pero que no murió el recuerdo, todas las cosas lindas y la magia que significaba Menudo. Menudo fue un semillero de talentos. Convertidos en hombres, algunos casados y con hijos, encaminaron sus vidas. Ricky Martin trascendió como el integrante más exitoso. Robbie Rosa es el productor de muchos de sus grandes éxitos. Johnny siguió en el canto. Ahora triunfa en México como actor y deleita a sus fans con su figura. Jonathan continúa su exitosa carrera como galán joven de telenovelas. Robert y Rawi siguieron trabajando juntos después de Menudo. Son excelentes cantantes, compositores y productores musicales. El rubio Xavier desarrolló proyectos en la música, pero luego desapareció y se desconectó del mundo del espectáculo. Sergio y Rubén fueron fieles a su vena artística. Siguen afinando sus gargantas para deleitar a su público. Otros optaron por una vida tranquila, fuera de los spots y los flashes. Carlos es ingeniero y un hombre de negocios. Su hermano Oscar es abogado. Roy es un exitoso hombre de bienes raíces. Algunos han enfrentado graves enfermedades. Fernando Salaverry padece de una severa deficiencia neuromuscular que le impide caminar. René Farray estuvo al borde de la muerte al sufrir un estrangulamiento de su intestino. Menudo los hizo hombres siendo niños. Nosotros en realidad estábamos trabajando mucho. Nosotros como jóvenes tuvimos que madurar muy, muy rápido porque estábamos lidiando con personas adultas todo el tiempo. Pero a la vez fue su gran escuela. La escuela que fue Menudo, yo creo que no la tiene todo el mundo. No todos los artistas la tienen. Me doy esa patada, como decimos en Puerto Rico. Menudo fue una escuela increíble. Si no lo hubiera visto con mis propios ojos, lo que es estar en un grupo Menudo, no lo hubiera creído. El nombre de Menudo los acompañará por siempre.
para unos como un capítulo más en su vida y para otros como una página que querrán arrancar. Me tomó 5 años. 5 años para yo poder decir, ya, Menudo, Menudo ya quedó atrás. Ya debo continuar. Y continué, pero nunca llenó mis expectativas porque siempre había como un patrón de comparación. Precisamente por eso fue que muchos de ellos continuaron como solistas, en dúos, en grupos con otros compañeros, porque era bien difícil decir, se acabó cuando empiezas a vivir. Actualmente yo camino por la calle y la gente, mucha gente me reconoce y muestra su admiración y vienen donde mí, me preguntan, tú eres Rao y tu autógrafo, pero nada de, ay, Dios mío, déjalo el pelo. Menudo trascendió más allá de sí mismo, de sus integrantes y de su genio creador. Pasó de ser un conjunto musical de 5 chicos que le cantaban a la juventud a convertirse en un fenómeno movilizador y el símbolo de un país. Menudo era por primera vez aquel gran símbolo de Puerto Rico como algo internacional. Tú salías del país y decías que eras puertorriqueño y te decían, ah, Menudo. Y manchar el nombre de Menudo era manchar el nombre de Puerto Rico. Menudo marcó una época tan y tan grande que aquí tú le dices a una persona, ¿qué edad tú tienes? Te dice, yo soy de Menudo para acá. O yo soy antes de Menudo. Y eso se ha regado mundialmente. Un fenómeno que no escapó de los comentarios, de las intrigas, de los vicios, de las envidias. Los años han pasado, las generaciones han cambiado y su magia, a pesar de todo, sigue intacta. Carga pesada.